Buenos días a todos. El título de Alimentar bien es educar mejor, alimentar mejor es educar bien. Bueno, al final yo me he liado con el título y el orden de los factores que no cambian el valor del producto. Pero lo que sí quiero comenzar es, a ver si ayudáis un poquito con la participación de todos. Voy a hacer unas preguntas, un pequeño examen de preguntas. Levantáis la mano, por favor, cada uno, lo que sepa. La primera pregunta es si quién sabe cuántos gramos de azúcar recomienda la OMS como máximo al día. 200, 300, 400, 500, 500 brazos. Bueno, alguno hay, ¿no? Esto es una cuestión que ahora comentamos. Otra, como hay muchas familias aquí, todos sois familias, ¿cuántas de las familias que hay aquí realizan al menos, vamos a poner, una comida familiar conjunta al día, juntos? Bueno, esto parece un poco mejor, ¿eh? Aquí yo diría que casi el 80%, ¿no? O sea, familias comprometidas que vienen el sábado por la mañana. Pero pregunto, esta comida familiar que están todos juntos, ¿cuántos tienen el televisor apagado durante esta comida? Menos mal, porque las recomendaciones, alimentar bien va mucho más allá de solamente lo nutricional, de lo que se toma, de lo que se ingiere, tiene mucho más que ver con esto. Pero ya otra pregunta para rizar un poco el rizo, ¿no? En la hora de la comida, mientras se está comiendo en la mesa, yo sé que muchos padres preocupados, a ver, siéntate bien, niño, coge el tenedor, lo has tirado al suelo, pero ¿Cuántos de vosotros, cuántas familias hablan de la experiencia gastronómica con su hijo durante la comida? Bueno, son bastante menos, ¿eh? O sea, no se habla. Se habla de los modales y se habla de otras cosas, pero no de la experiencia gastronómica. Bueno, creo que tengo que coger el... Es este, ¿no? ¿Lo hago bien? Sí. Bueno, la pregunta que venía a continuación es... ¿Cuántos gramos? 25 gramos de azúcar, que son 6 terrones, pero el problema no son los terrones, que no les echamos terrones directamente en la comida. Es que la mayor parte de las comidas procesadas, como por ejemplo el embutido que tienen ahí, ¿no? Que yo no sabía exactamente cuántos, son 2 terrones, son 8 gramos de azúcar, 8 de 25. O sea, ya con el salchichón ya se nos van 8 en el día. En todas las comidas procesadas, en cualquier comida procesada, hay azúcar. Yo no sé si estamos acostumbrados a leer las etiquetas, es muy complicado. Pero como voy a hablar de alimentación, quiero decir una cosa que es muy importante. La alimentación es un aspecto de los hábitos saludables. Y hoy el azúcar está en el punto de mira de la OMS, está en el punto de mira de muchos gobiernos, porque ha aparecido ahora una cruzada contra el azúcar. Se ha visto que es un problema el hecho de llevar mucho azúcar en las comidas procesadas y, por tanto, se está intentando reducir esto. Pero hablaremos más allá de lo que sería solamente la nutrición o la alimentación. Por esto el proyecto de KV Apepetívate tiene un objetivo de hábitos saludables en un sentido amplio. Y hemos de pensar en este sentido amplio. Por ejemplo, aquí hay cuatro modalidades de cómo se puede modificar y conseguir unos hábitos saludables. El Runners for Health es una aplicación de móvil para jóvenes, porque ya que están todo el día sentados jugando los niños y los jóvenes con el móvil y videojuegos y este tipo, pues se ha hecho un videojuego para que se muevan, porque el videojuego se basa en hacer kilómetros y tienen que pasar pantallas y moverse y contestar preguntas, y es una forma educativa. Otra, en el número 2, talleres, no sé si se ve muy bien, los talleres que se hacen conjuntamente con Ayuda en Acción, que son en los colegios para educar sobre hábitos saludables de alimentación. Otro aspecto, el número 4, son las escuelas de la milla. Eso es un tema interesante que se ha desarrollado en los colegios que se apuntan, y es hacer una milla diaria en grupo, todos los niños divirtiéndose, pasándoselo bien, porque es la manera de hacer actividad física. Y la cátedra de KV de Educación para la Salud es una serie de contenidos dentro de la Fundación Universidad de Padres para que son accesibles gratuitamente
Todo eso es accesible gratuitamente, menos los talleres de ayuda en acción, pero la cátedra lo que ofrece son contenidos para educar a las familias. Yo cuando pienso que tengo un público de familias que se han levantado temprano para venir aquí, para escuchar, digo, pues a lo mejor lo saben todo, yo no sé de qué vamos a hablar. Pues en primer lugar, de la obesidad infantil, que es uno de los problemas más graves en todo el mundo, excepto en África, donde lo que predomina es el hambre. En todo el mundo está creciendo la obesidad infantil y España es uno de los peores países en obesidad infantil del mundo, casi equiparable a Estados Unidos y a otros países que tenemos en la mente. Y el estudio Aladino, comentabas antes, el estudio Aladino anterior, que daba un 44, dicen, qué bien, hemos bajado a un 41,3% el exceso de peso. Qué bien, nada. O sea, el sobrepeso es un 23,2 y la obesidad más del 18. O sea, ha bajado un poquito, pero casi porque estamos llegando a un nivel de saturación del exceso de peso en los niños. Y en el estudio TAO, que esto eran los 6-9 años, en un estudio TAO, en la franja de 3 a 5 años, el exceso de peso era de un 28,7. Es que es una cantidad de niños de los cuales casi un 10% de niños tiene obesidad. O sea, aquí si hacemos levantar la mano a los padres, espero que no sea la estadística la que tenemos aquí, pero si hacemos levantar la mano, que uno de cada 10 levante la mano, le ha tocado la lotería en el sentido negativo, puede tener obesidad. O sea, la proporción que hay es muy elevada. Y esto tiene unas consecuencias, no entraré a explicar todas las que hay, porque son muchísimas. En la izquierda están las consecuencias de tipo físico, básicamente, neurológicas, sobre todo cardiovasculares, la diabetes, que antes era una cosa de abuelos, la hipertensión, que era un problema de personas mayores, ahora se está encontrando en la adolescencia, ¿no? Pero sobre todo también porque viene el tema de las burlas, del bullying, del aislamiento, la depresión, y después, cuando están llegando a la edad preadolescente, adolescente, que sabéis que cada vez la adolescencia se adelanta más, ¿no? Pues entonces empieza la distorsión de la imagen corporal y de ahí vienen los trastornos de conducta alimentaria. Y las consecuencias, por tanto, son consecuencias que no van a durar unos meses y se van a poder tratar. Son consecuencias que van a durar durante muchísimo tiempo, y a lo mejor van a afectar a la persona a lo largo de su vida. ¿Y esto por qué se produce? O sea, pensamos, bueno, ¿qué estamos haciendo mal? Lo primero que pensamos. A mí me preguntan a veces, ¿qué están haciendo mal las familias? Digo, no, las familias quieren hacerlo bien. La familia quiere hacerlo bien. Aquí hay un problema de toda la sociedad y cuando un problema es de toda la sociedad, tiene que ser toda la sociedad la que se ponga a trabajar. La familia también. Pero ahí las causas tienen que ver con el estilo de vida. Hemos cambiado de estilo de vida. Es verdad que aquí pues mucha televisión, bebida azucarada en la mano y lugares de comida rápida, pero hay bastantes más cosas que están afectando. Por lo tanto, dentro de esta idea de alimentar bien, hemos de tener en la cabeza que hay muchas más cosas que no son solamente la alimentación. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que hay que hacer? Educar en hábitos saludables. Y los hábitos saludables tienen que ver con la alimentación, evidentemente, equilibrada, variada, placentera. A los niños no se les puede obligar a comer lo que no les gusta, porque lo que harán es no comerlo y en cuanto puedan, aquello lo tirarán a la basura o se lo sacarán de encima. Pero la actividad física regular, hay un tema que no pensamos que tenga mucho que ver. Yo cuando voy, por ejemplo, por el aeropuerto o cuando estoy en un centro comercial y hay unas escaleras, la gente se sube las escaleras y se queda quieto. Se queda quieto y espera que le lleven hasta la parte de arriba. Estamos acostumbrados a que nos lleven las plataformas para desplazarse de un lugar a otro. Nos quedamos quietecitos y esperamos que nos lleven. Oye, si es para ir más rápido, porque no podemos subir caminando aunque sean escaleras mecánicas. Nos hemos acostumbrado a la inactividad, al sedentarismo. La mayor parte de las cosas se hacen en casa. Los niños juegan mucho más en casa que en el parque. Y esto es otro de los factores tan importante como la alimentación. Pero hay otros más, la relación familiar y social, que es fundamental. La buena relación familiar ayuda a tener un peso saludable. Y claro, la relación familiar se da también en la mesa, como veremos. Y las horas de descanso. Aquí tenemos un tema del que se habla muy poco. Yo creo que más que menos habrá oído hablar. Pero
cuando los niños duermen pocas horas, pueden tener en su vida, en su infancia y adolescencia, un riesgo de tener el doble de exceso de peso cuando duermen las horas no debidas, o sea, inferiores a las que son recomendables. Y esos cuatro puntos son los fundamentales. ¿Cuándo hay que empezar a educar en el sentido de la buena alimentación? Y aquí, pues, yo creo que desde la pediatría es muy conocido el tema este. Hay que empezar en el embarazo o antes. O sea, la mujer, todas las mujeres que veo, seguramente mamás, pues la mujer que llega al embarazo con un buen peso y que mantiene un buen peso en el embarazo ya ha hecho mucho para prevenir la obesidad de su hijo o de su hija. El embarazo tiene que ser muy controlado en cuanto a peso. El exceso de peso, de ganancia de peso en el embarazo, aumenta el riesgo de obesidad en el crío que va a nacer. La lactancia materna, evidentemente, la lactancia materna está estudiado que es uno de los factores predisponentes, pero hay madres que no pueden o que no quieren y que dan el biberón. Pero ahí hay un factor que es, yo diría, mejor, que es lo que va acompañando la lactancia, sea materna o sea con leche de fórmula. Y es el vínculo que se crea con el bebé. El vínculo es fundamental. Y ahora diré una cosa que yo me sorprendí cuando lo empecé, porque soy psiquiatra y a mí me interesan cosas que tienen que ver con la psiquiatría. Resulta que hay estudios que han visto que cuando el vínculo es sólido, lo que se llama un vínculo seguro, el apego seguro, en la adolescencia hay menos riesgo de tener obesidad o sobrepeso. O sea, hay investigadores que han hecho el esfuerzo de seguir durante 15 años, 16 años, han mirado el vínculo cuando era bebé y han mirado qué pasaba en la adolescencia. El vínculo es fundamental. Y las experiencias alimentarias precoces, cuando se empieza a comer un poquito de todo. Aquí hay dos elementos, yo los comento, pero muchas veces no se conocen. Seguramente muchos sí los conocerán. Uno es la autorregulación energética. ¿Qué pasa cuando le damos una papilla, una fruta, algo a un bebé y gira la cara, que no quiere más, ¿no? Pues ¿qué le pasa? Que no quiere, no le gusta. Muchas veces es que ya está saciado porque tenemos una regulación genéticamente determinada para saber cuándo tenemos bastante. Es verdad que cuando uno come muy rápido, hasta que se entera tarda más, pero si uno come con un ritmo correcto, pues hay un momento que dice, mira, basta. Y esto no hay que destruirlo. Si le queremos dar un poco más y un poco más y un poco más, aquel bebé perderá la señal interna toda su vida. O sea, a lo largo de su vida ya no reconocerá cuando tiene bastante y siempre comerá más de la cuenta. Por tanto, es un tema fundamental el respeto por la autorregulación energética, que es como se llama, la sensación de saciedad. Y el otro elemento es la neofobia alimentaria. Esto es una palabrota, neofobia, una palabra, las fobias vienen de la psiquiatría, ¿no? Entonces, ¿qué es esto que hablemos de neofobia en un bebé, en un crío pequeño? La neofobia es el rechazo natural que tienen todos los seres humanos, todos los bebés, ante los sabores que les son extraños, es decir, ante lo que no es ni la leche materna, dulcecita, calentita, grasienta. Entonces rechazan todo, pero esto quiere decir que tienen que hacer un esfuerzo de aprendizaje de varias veces hasta que van aceptando los nuevos sabores. ¿Qué es más? ¿Qué hay que hacer más para educar? Educar en alimentación equilibrada, un desayuno saludable. No siempre puede ser, pero si puede ser un lácteo, un cereal y una fruta, las 5 raciones de frutas y verduras al día. Cuando uno piensa y dice, madre mía, ¿dónde voy a meter yo 5 raciones de frutas y verduras? No es tan complicado. O sea, hay una fruta en el desayuno, hay una ensalada, otra fruta para la comida y una fruta y otra ensalada o una verdura para cenar, pues ya tenemos 5. Mínimo cinco. Y el agua es la mejor bebida. El agua en la mesa, fuera de la mesa, el agua en el botellín, en la mochila, el agua. O sea, yo recuerdo, porque ya tengo, como decías, peinamos canas, ¿no? Yo recuerdo cuando se pasó de beber agua a beber bebidas, porque aquello era moderno, o sea, las botellas, lo que sea, ¿no? Las bebidas azucaradas en la mesa, porque aquello era moderno. Pero ¿esto qué es? O sea, las bebidas azucaradas, cuidado, en la mesa, agua. Y practicando, evidentemente, la dieta mediterránea.
A la vez que hay que reducir lo que sabemos todos, las grasas, sobre todo de origen animal, el consumo de la sal, las bebidas azucaradas, los alimentos procesados, y snacks, chucherías, bollería industrial. Eso es lo que se recomienda que sea con moderación. A los críos es difícil prohibirles cosas, ¿no? Por ejemplo, la Asociación Española de Pediatría, cuando habla de chuches, cuando habla de dulces, dice, es que no les podemos prohibir a los niños. Si les prohibimos, se lo tomarán a escondidas. Cuando tengan nada, un poco de dinero en el bolsillo, es lo primero que se comprarán. Hay que educar en la moderación, evitar comer chuches viendo la tele, porque esto ya se pierde el control de la cantidad, y educar en poner límites. Y sobre todo, evitar que sean una forma de consolar al crío, porque uno aprende para cuando sea mayor, y todos ya tenemos ya una edad en que empezamos a funcionar de otra manera, que cuando una persona se siente mal, llega a su casa y dice, ay, estoy un poco, el día no me ha ido muy bien, pues ¿qué hago? Oye, pues me parece que tengo allí chocolate, pasteles, no sé qué tal, y se hincha a lo que encuentra, porque se ha acostumbrado a gratificarse con este tipo de cosas. Y los padres, evidentemente, siempre el mejor ejemplo. ¿Y de la relación familiar qué podemos decir? Pues he preguntado antes, comer en familia al menos una vez al día. El comer en familia por la relación, por el intercambio, por preocuparse, por hablar, por interesarse por lo que ha hecho el hijo o la hija durante el día, o los hijos cuando hay más. Y la familia como ejemplo, evidentemente. No tengo que decir mucho más de esto. Aquí también, en la familia, yo creo que hay alguna ponencia que se habla de la construcción de límites, no diré más, pero para mí uno de los problemas fundamentales es el tema de los límites. Y cuidado con esto, no utilizar los alimentos como premio o castigo. Si te portas mal, no te compraré el helado. Madre mía, que el helado va a convertirse en lo más deseable del mundo, ¿no? Si vamos por este camino, suele funcionar muy mal. Y añado otros aspectos que tienen que ver con los hábitos saludables. No pensemos que todo es alimentación. La actividad física que se recomienda 60 minutos de actividad física al día. Y dice, madre mía, voy a mandar al crío 60 minutos a correr. No, hombre, no. Si se puede subir las escaleras de casa, que no es tan complicado. A ver, si uno vive en un octavo piso, pues a lo mejor no, pero se puede subir las escaleras, se puede ir caminando al colegio, se pueden hacer muchas, jugar en el parque. Todo suma para tener estos 60 minutos que recomienda la OMS. Y el fin de semana, hacer actividad en familia, por favor, actividad física, ir a pasear por el parque, ir a la naturaleza, y procurar siempre que la actividad física sea diversión, porque sabemos que los niños, si las cosas no se hacen divertidas, pues no las van a hacer. Si vas a correr, ¿no? Vas a correr y se quedará en casa, no querrá más. Y el sedentarismo, ¿qué tenemos con el sedentarismo? Yo creo que ha faltado aquí estas dos imágenes de sedentarismo. Se recomienda máximo 2 horas de juegos sedentarios. Pero claro, yo lo que veo es que muchas veces llegan a casa y tienen que hacer trabajos con el ordenador. Cuidado, pues esto también suma, ¿eh? También suma con el sedentarismo. Máximo 2 horas diarias. ¿Y las horas de sueño? ¿Qué podemos decir? Yo creo que en la edad escolar es un poquito más. Lo que se recomienda es que los niños duerman y duerman sus horas. Y dormir las horas quiere decir que cuando apagan la luz y se ponen a dormir, no tienen el móvil allí y aprovechan para chatear, como yo he visto que hacen muchos niños, porque me lo cuentan y digo, pero qué barbaridad, pero ¿a qué hora se va a dormir? Uy, se va a dormir a las 9, ¿no? Pero, caramba, resulta que uno se levanta a las 11, a las 12 y tiene la luz encendida, ¿no? Al día siguiente se levanta mal, no desayuna, le compran cualquier cosa por la calle, come lo primero que encuentra, cualquier producto procesado, en el colegio no rinde, empieza a ir mal en los estudios, a la hora de jugar y de correr por el patio se queda sentadito porque está cansado, vamos mal. Por tanto, cuidado con las horas de sueño, y la recomendación es muy importante tenerla en cuenta. Y quiero terminar con esta síntesis, que esto es un programa que está en Estados Unidos y en Canadá, y le llaman el 5210, me ha hecho mucha gracia porque como son 4 números, son muy fáciles de recordar. 5 frutas y verduras al día, 2 horas máximo de pantallas,
una hora mínimo de actividad física y cero azúcares. Muchas gracias a todos y gracias.